Hablamos con Gualberto, que es el director de esta bonita academia y única, además, es una academia que está destinada a un concepto único para los alumnos que se gradúan como hoy, que vamos a ver todo lo que hace, ¿no? En este desfile que acabamos de ver, en este primer pase, hemos visto los diseños, pero no solamente diseño en ropa, sino hay otro mucho más concepto que yo quiero que el director, que lo tenemos aquí, nos lo defina. Y también pues me gustaría darle la enhorabuena por dirigir esta academia tan exclusiva a un sector tan único como es ahora la demanda que hay, ¿no?, con el diseño. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues sí, como tú dices, muy, muy entusiasmados con este proyecto que, como tú muy bien has dicho, es algo nuevo, relativamente poco conocido en la zona y que queremos promocionar ahora. Hoy estamos viendo una pequeña muestra de lo que hacen aquí los estudiantes. Hay mucho más. Desafortunadamente no tenemos el tiempo tampoco para poder enseñarlo todo, pero bueno, el evento es, como digo, un pequeño ejemplo de lo que hacemos aquí. Como comentaba, tenemos diseño gráfico, tenemos diseño de moda y hacemos diseño de interiores también, los tres programas que muy recientemente han sido validados por una universidad británica, la Universidad de Middlesex, lo cual supone pues primero un reconocimiento al trabajo de mucha gente durante mucho tiempo y también el trabajo de los estudiantes, que sin ellos pues no lo podríamos haber conseguido. Tenemos mucho, la verdad que muchas ganas puestas en este proyecto, que esperamos pues se traduzca en muchos más estudiantes, que aún tenemos capacidad para más, y sobre todo también para que nos conozcan a nivel local, todos los colegios internacionales de Marbella, poder ofrecer una alternativa a nivel educativo para todos los colegios internacionales que se interesen por la rama del diseño, pues aquí estamos. Esto es Monda, esto es Marbella Design Academy, y nos gustaría pues darle la bienvenida a todos los estudiantes. Ya hemos visto dónde se crean pues estas nuevas diseñadoras que acaban, bueno, ahora se gradúan, pero ¿cómo se creó esta academia? Academy Design, ¿cómo se crea? Pues mira, esto es un proyecto que empezó en el año 98. La dueña de todo esto se mudó a España, ella es de Dinamarca, nacionalidad danesa, y en el año 98 se vino a España. No sabía muy bien qué hacer, ella es arquitecta de interiores, y entonces se le ocurrió que quería trasladar su conocimiento a los estudiantes, y qué mejor que Marbella para empezar, bueno, pues en este mundo del glamour y mundo de oportunidades que todavía nos da esta tierra y que esperemos que dure por muchos años. Empezó en unos apartamentos, muy poquito a poco, y con el paso del tiempo en el 2008 nos venimos a este edificio, que se ha construido única y exclusivamente para poder llevar a cabo estos estudios de diseño, y bueno, aquí estamos. Empezamos con muy poquitos estudiantes, ahora estamos, como decía antes, prácticamente a medio gas, y con muchas ganas, mucha ilusión y muchas ganas para que el proyecto siga adelante y bueno, lleguemos a máxima capacidad, y no solamente eso, sino que encima haya gente esperando, que quiera venir, que sepa de Marbella Design Academy y que bueno, que signifique algo importante dentro del mundo del diseño. El perfil del alumno que se matricula en vuestra academia, que por hecho está la matrícula todavía abierta, ¿cómo es el perfil? ¿Qué requisitos hacen falta para ser admitido? Pues mira, ahora con la nueva normativa, digamos, de la Universidad Británica, como te comentaba antes, los requisitos han cambiado un poco. Los alumnos tienen que ser o tienen que tener 18 años cumplidos o cumplirlos en el primer año académico. Tienen que tener cierto nivel de inglés, porque toda la educación se hace en inglés, es una academia internacional. Y muchas veces pedimos una pequeña muestra de portfolio, si tienen algo de arte, de diseño, de dibujo, de bellas artes, bueno, pues para examinarlo y ver que ese alumno o esa alumna tienen un potencial, aunque sea mínimo, para poder emprender pues un proyecto de 3 años, y obviamente no estamos interesados en que alguien que no tenga el talento, no tenga la capacidad, pues haga esto, ¿no? Queremos también un poco ayudar, y esa es nuestra labor y esa es nuestra obligación también, ¿no? ¿Con qué titulación salen los alumnos?
Mira, la titulación es una titulación británica que la otorga la Universidad de Middlesex en Londres y se llama Bachelor. El Bachelor es un grado universitario conocido aquí en España. La única diferencia es que al ser estudios británicos que siguen la normativa británica, en vez de ser de 4 años como es el grado oficial en España, son 3. Después de los 3 años tienen muchas opciones, tienen muchas variantes, que es un poco lo bueno. Pueden seguir estudiando si así lo quieren, pueden hacer un máster, especializarse o hacer un máster de marketing o de relaciones públicas, empresariales, lo que quieran, o si no, directamente empezar en el mercado laboral y la verdad que hasta ahora la respuesta que estamos teniendo no puede ser mejor. Cada vez más vienen clientes de la zona, nos llaman para hacer proyectos tanto local como internacionalmente, entonces las posibilidades son grandes, el abanico de posibilidades también es bastante amplio. Y como digo, muchas oportunidades para los estudiantes una vez graduados. ¿Cuántos se gradúan hoy? Ya que estamos hablando de graduación todo el tiempo, no sabemos cuánto es el total. Pues mira, hoy precisamente tenemos, como decía, el tamaño de la escuela es relativamente pequeño, vamos creciendo poco a poco y entonces hoy tenemos a 9 estudiantes que se gradúan. Vamos también a hablar de un evento que se inauguró este fin de semana, que es Marbella Luxury Weekend, y que participáis también en él. Pues sí, la verdad que una oportunidad grande, yo pienso que única en la 4ª edición del Marbella Luxury Weekend. Primero agradecer a la Concejalía de Turismo de Marbella que nos ha dado esta oportunidad. Es mañana, sábado a las 3 de la tarde, en esta magnífica pasarela que han montado flotante sobre el mar, única en el mundo yo creo. Y nosotros pues muy ilusionados con ese proyecto porque, bueno, de alguna manera nos da la oportunidad también de demostrar lo que hacemos aquí al mundo, ¿no? Con una cobertura, está claro que muchísimo mayor y una audiencia esperamos que bastante masiva, ¿no? Las expectativas son muy buenas. Ayer se inauguró con un gran número de asistentes y esperamos que mañana pues podamos dar al público que venga a vernos pues lo que vienen buscando, ¿no? Algo diferente, algo innovador, algo creativo y algo que deje marca, ¿no? Pues enhorabuena una vez más, felicidades por esta labor que hacéis de formación a tantos jóvenes que, bueno, pues les gusta lo que hacen, quieren aprenderlo de lleno y salen preparados para ello. Así que enhorabuena desde aquí, desde Monda, un pasaje totalmente natural y precioso que yo creo que aquí ya los alumnos se inspiran a hacer cosas en este entorno, ¿no? Sí, la verdad que cuesta un poquito llegar hasta aquí, pero siempre lo decimos, una vez aquí pues el entorno no puede ser mejor, las facilidades todas y bueno, la inspiración ya se sabe que nunca se puede buscar, sino que te viene y creemos que este es un sitio pues idóneo para que esa inspiración llegue y clave, bueno, déjeme ya en los estudiantes y la puedan reflejar así en sus proyectos. Muchas gracias. A vosotros, gracias. Elizabeth Ruiz.
Here and ask myself, where's the time gone?
really has blown by. Now, as you can all appreciate, we're all graduating here. A little bit of background about Emily on a more personal note. She's Swedish, which few people don't know. I'm an educator now. A country of great inspiration and innovation. So if there are any Swedes out there, let's hear it for Sweden, yeah? We've got Sweden behind the flag here. Just to mention a few Swedish brands. IKEA, Volvo, Saab, obviously on cars, they're pretty famous, aren't they? On food and drink, we've got meatballs, Swedish meatballs, very famous there. Smorgasbord, of course, as well. And let's not forget the drink, Absolut Vodka. Yeah! On technology, we've got Ericsson, your namesake, maybe a family there, family link, you never know, Ericsson, and Electrolux, another Swedish company. On the sports side, we've got Bjorn Borg, okay? And also Señor Ericsson on the football side. And on the music, how can anyone forget ABBA? Oh dear, oh dear, eh? Great music, shame about the clothes though. Anyway, that's another story. Then, talking of fashion, we've got H&M, which incidentally is only second to Zara, the worldwide, if you look at it, on their success. And what are the Swedes famous for? Well, blondes. And we've got our very own blonde bombshell here. Yeah, that's our... Let's take it a little bit further. I was going to talk about fashionistas and where we are with Emily. But let me paint you a little bit of a picture about Emily there. If there was ever a fashionista, here's a little bit of background, talking of which we've had, who else would have a pet designer chihuahua called Ralph? And you know what? He's named after Ralph Lauren, right? Who would have a Marbella pad, darling, I give it Marbella, and then drive around in a Fiat Gucci Cinquecento limited edition? You can only PR Emily. Now, what can I say there? So if I'm going to be honest, 101% fashionista, true 100% fashionista. But really, from the deepest of my heart now, a great student, I must say, great, lovely, delicate personality, wonderful animal lover. She's been an absolute dream looking after all our wild dogs that often come up here, and an absolute pleasure to teach there. Congratulations, and we wish you all the very best for the future and your success. And here's a wonderful diploma. I really hope to hear from you someday soon. Thank you and congratulations.